¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar, ¿eh? Y hoy está Alicia Carra. Pero yo quiero que la escuche porque trabaja con los chicos. Es terapeuta ocupacional, ¿sí? En salud mental. Te la presento. Escucha porque es algo maravilloso lo que hace esta mujer, ¿sí? Bueno, acá la tenés, Alicia Carra. Bueno, mi nombre es Alicia Carra. Trabajo en terapia ocupacional, en salud mental, y estoy a cargo de un servicio en el Hospital de Niños Zona Norte desde hace 15 años, que trabaja específicamente con niños y familiares que están en plan de cirugía. Específicamente para acompañar a las familias, al niño, y hacer real este derecho del niño a ser escuchado, a ser oído Y a sacarle los miedos. y a trabajar el estrés prequirúrgico de una familia. O sea, no sé si es a sacarle los miedos, pero fundamentalmente es que se pueda construir conocimiento del día de la cirugía. Y cuando uno conoce, es como que está más tranquilo. El abordaje es lúdico, fundamentalmente lúdico para poder explicar. Y jugar con un niño es lúdico, es parte de su esencia natural. Como empecé hace 15 años atrás, empecé trabajando con enfermería, pusimos a disposición de todos los niños internados una sala de juegos y dentro de la sala de juegos está la atención prequirúrgica del niño y su familia. En realidad el niño entra a un espacio muy diferente de todos los que son los otros consultorios del hospital y el consultorio está con distintas propuestas lúdicas. Entonces, él entra a jugar mientras tengo la entrevista con la familia y se le van presentando distintos muñecos que van a hablar del día de la cirugía. O sea, este niño, a veces llegan niños que ni tienen idea que van a ser operados al día siguiente. O sea, cuando les pregunto a qué venís al hospital, sorprendentemente dicen a tomar café con leche. O sea, hay mucho miedo del papá de explicarle qué es lo que va a suceder. Primero porque no tienen palabras. Segundo porque no saben y no quieren asustar a un niño y a veces que el silencio es mejor que el explicarle de qué se trata una cirugía. ¿Qué experiencia previa tiene una mamá en haber internado o haber pasado por una experiencia de este tipo en el hospital? Si no la tiene, a veces es doblemente difícil poder explicarle a un niño qué es lo que va a pasar. Más porque lo que va a pasar no sabe la mamá tampoco. Y para un niño decirle que se va a operar es lo mismo que si yo te invitara a pasear en un transbordador a Júpiter. O sea, podemos tener una idea de qué nos puede pasar, pero como nunca subí a un transbordador, tampoco tengo idea. Jorge Gen conoció nuestra propuesta, se interesó por esto. Y lo que está haciendo en este momento desde la Cámara de Diputados es tratar de que esta experiencia se replique en todos los otros centros asistenciales, en todos los efectores de salud pública. O por lo menos, como decimos nosotros, donde haya un niño que tenga que entrar a cirugía y donde haya una familia que necesite contención. Che, qué tema el de los mandatos. La verdad que me gustó hoy cómo lo trata Adriana Torres desde memoria celular. ¿Viste todo lo que nos han impuesto? Y a veces uno piensa, bueno, es la tradición familiar, pero dentro de esa tradición familiar están los mandatos, que después, a la larga o a la corta, llega un momento en que pesan. Pero bueno, desde memoria celular, ¿cómo se tratan los mandatos? Adriana Torres. Cuando
nosotros venimos al mundo, somos esa primer célula que se genera nuestra vida con la unión de mamá y de papá, trae toda la impronta de cómo han vivido nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados. Y nosotros, a medida que vamos transcurriendo nuestra vida, a medida que vayamos formando nuestra vida, no solamente desde la etapa intrauterina, sino también en todos nuestros primeros años de vida, hemos ido mamando todas aquellas creencias y aquellas formas que tenían de vida nuestros padres. Entonces, muchas de todas esas cosas se transforman en mandatos, ¿sí? Así como de pronto puede ser que nosotros, al venir a este mundo, nuestros padres tenían la intención de quiero tener un hijo varón para que sea mi heredero. Okay. O quiero tener una hija mujer porque cuando nos pongamos viejos, ¿quién nos va a cuidar? Porque tenemos tantos hijos varones y precisamos una hija mujer. Los mandatos de lo que ellos creían de cómo debía ser la vida de un hombre o cómo debía ser la vida de una mujer. O cómo había que criar a los hijos, o desde qué ambiente. Fíjate que hay muchas veces, nosotros vemos familias en donde están todos tan ensamblados y tan juntitos que marchan todos juntos en grupo a todos lados y nadie se separa. Y así como estaba la familia esa, que todos los domingos el papá, la mamá, y después los hijos, los nietos, y eran todos una gran familia, y parecía como que no se podía hacer nada que no fuese eso. Y eso no está ni bien ni mal. Es decir, lo que nosotros tenemos son mandatos. Los mandatos, por supuesto, no siempre nos hacen bien. Nos damos cuenta que nos hacen bien o que nos hacen mal en la medida en que no estamos pudiendo ser plenamente libres. Porque a veces, en esos clanes familiares tan arraigados, los que vienen debajo no pueden hacer nada que no sea aquello que está estipulado que debe ser así. Entonces, pareciera ser como que muchas veces, si te alejas del grupo familiar vas a estar en peligro. No podés salirte del grupo familiar, no podés hacer nada distinto al clan. Hacer algo distinto al clan, a veces hasta lo vivimos en el plano personal como una traición al clan. Sí, una oveja negra. Entonces, la traición al clan, soy la oveja negra, soy la distinta, soy la que vino a romper las reglas. Y hay gente que se anima a romper las reglas y está bueno. Está bueno romper las reglas y ser lo que yo quiero ser. Pero ¿qué pasa? A veces nuestro cuerpo físico o a través de cosas que nos van pasando en nuestra vida parece ser que son las que nos pasan la factura. Porque en algún lugar, desde un lugar consciente, nosotros queremos apartarnos de estas reglas, de estas normas, de estos mandatos, tenés que ser así, hacelo de esta manera. Pero resulta que en nuestro plano inconsciente está el mandato guardado. Y está el mandato también de qué te pasa si te apartás del mandato. ¿Pero qué sería la culpa eso que después se transforma en dolor? Muchas veces es culpa. Y se puede manifestar de distintas maneras. Se puede manifestar a nivel corporal y ya cuando el cuerpo lo manifiesta, guarda. También se puede manifestar a nivel relaciones, a nivel, por ejemplo, este mandato de que vos sos mujer y vos no podés salir de tu casa a trabajar y vos tenés que ser mujer. Y después es esa mujer que dice, pero a ver, estudié, trabajo un montón y siempre me va mal y no puedo crecer y no puedo avanzar. Cuando vamos a buscar con la memoria celular los registros, resulta ser que su padre le dijo, vos como mujer nunca vas a prosperar. O sea, es un mandato. Entonces, o también, por ejemplo, ese mandato de que tenés que tener hijos a tal edad, te tenés que casar a tal edad, si no te pasa esto en tal momento. La gente joven ahora, cuando escucha decir esto, le parece hasta ilógico esto que estamos diciendo. Lo que pasa, que ellos lo que no saben, es que estos mandatos, aunque no los tengan reconocido a nivel consciente, y sus propias madres y padres le hayan dicho, hacé lo que quieras, ¿sí? Estos mandatos están guardados en nuestro inconsciente. Es más, de hecho que hay muchísima gente que viene a la consulta, gente joven, que no entiende por qué le vienen pasando determinadas cosas. Y claro, cuando empezamos a buscar, a lo mejor no son tanto los mandatos de sus padres como los de sus abuelos.
¿sí? Entonces, la buena noticia es que con memoria celular podemos ser fieles a nuestro propio proyecto de vida, a nuestro propio deseo, sin faltarle el respeto a ningún ancestro. Porque no cumplir con las expectativas de nuestros padres es saludable. No defraudable. Es decir, yo no defraudo a mis padres porque quiera ser abogada y él quería que fuese contadora. Yo no defraudo a mi padre si me caso a los 40 años y no a los 20 como él pretendía. No defraudo a mi padre si él quería que tuviese tantos hijos y no los tengo. Y este es un tema muy importante que tenemos que pensar, porque los hijos se van acostumbrando a esta mamá y a este papá, a lo que ellos quieren, y convengamos que un niño lo que quiere siempre que es gratificar a sus padres. El tema es que después, cuando somos grandes, no podemos seguir siendo copia fiel de lo que nuestros padres, por su propio deseo, quieren para nosotros, y nos olvidamos de lo que nosotros mismos vinimos a hacer a este mundo. Sí. Con memoria celular se puede sanar. Y los invito, porque bueno, muy pronto va a empezar un nuevo curso, y ahora este viernes próximo voy a dar una charla gratuita, así que entren en mi Facebook, Adriana Torres, Memoria Celular. Valor de vivir. Bueno, ahora lo tenemos al doctor Curi. Va a hablar sobre las cloacas. ¿Qué pasa con la intendencia? ¿Qué sucede con obras? ¿Sí? Que siempre vienen hablando y algunas cosas se hacen y otras cosas no se hacen. Y en definitiva es el pueblo rosarino que está necesitando de las mismas. Alfredo Curi. Esta mujer empezó a hacer cloacas y justamente fue a través de una ordenanza propuesta por Caballero y quien te habla allá por el 2009-2010. ¿Sí? Después de haber pasado prácticamente más de 15 años que no se hacían cloaca en la ciudad de Rosario. El único que había hecho algo de cloaca en Rosario fue Caballero cuando fue intendente. Ese Caballero terminó a fin del 95 y recién, estamos hablando 95, 10, 14, 15 años después se empezó con el tema de las cloacas. Lo que se está haciendo, inclusive se planteó en esa ordenanza que la municipalidad iba a poner por año una determinada cantidad de plata. Los dos primeros años, 2010, 2011, 2012, prácticamente no puso nada. El 2010 no puso cero. Tenía que poner 40 millones de pesos en esa época. Pero lo que hablamos en otra oportunidad es la deuda que tiene crónica esta municipalidad. Por eso no se hacen obras. Y lo poco que están haciendo es con plata que pone la provincia. El dinero que pone la provincia, entonces ellos la venden como propia y no es propia. Lo paga otra área, la paga la provincia. Y cuando es competencia, porque aparte está obligada por las propias ordenanzas, a que lo cumplimente el propio municipio. Entonces, lo que se destina al Fondo Municipal de Obra Pública, que es una cosa que todos los años tiene un monto determinado, lo manda a Rentas Generales, parte de ese dinero que se... O sea, si el Fondo Municipal de Obra Pública es 100 pesos y manda 80 a Rentas Generales, significa que las cuentas, tanto económicas como la cuestión financiera del municipio, no resuelve el tema de la gente. Y lo poco que está haciendo es plata de la provincia, que le ha adelantado, que ha tenido. Entonces, hoy la municipalidad mantiene, como hace años lo venimos planteando y pregonando, junto con Caballero en su momento, y que por supuesto es el que también me ha dado un poco la orientación, porque aparte integra y me ayuda en el equipo que está formado ahora para darme la posibilidad de poder ser candidato para las próximas elecciones. Bueno, el primero, quien te habla, sí. Segundo está Susana Olivé, tercero es un compañero joven del Partido Intransigente, porque nosotros hemos hecho un acuerdo, el Partido Progreso Social, con el Partido Intransigente. Se llama Simón Castañeiras. Y cuarto estaría Jennifer Galván, que es una chica joven que pertenece a nuestro espacio. Las cuatro personas que estaríamos encabezando la lista. Así que, bueno, le vamos a pedir a la gente que nos ayude en esta campaña, que seguramente vamos a hacer lo que hicimos siempre, pelear y defender a la gente. Recorrer los barrios, visitar, no olvidarnos del centro. Pero hay que acordarse del centro para determinadas cosas. Para otras me parece que hay obras que están, me parece,
exageradamente o comparada con los barrios, no, me parece que no, la comparación no es válida. Mucha gente sufre de enfermedades reumáticas, ¿verdad? A lo mejor vos que me estás mirando lo sufrís. Desde la medicina biológica, ¿cuál es la mirada que se tiene sobre esto? Te lo cuenta el doctor Daniel Tobaldo. Yo tengo una mirada muy distinta al tema de la artropatía. Yo voy a hablar de la medicina convencional, las enfermedades reumáticas, se las podría considerar como genéricamente con enfermedades que tienen un componente articular en la mayoría de ellas con un componente inmunológico. De hecho, todos tienen un trastorno inmunológico que desarrolla un proceso inflamatorio que primero es local, después, o sea, agudo, después crónico, y tiene una secuencia en todas más o menos las enfermedades reumáticas. El tema es que, dentro de la medicina biológica, o sea, nosotros prácticamente no tenemos muy en cuenta ese tema porque nosotros hablamos genéricamente de artropatía. Nosotros hemos hablado muchas veces de artropatía. Pero si yo tengo que clasificar a un paciente que viene a mi consultorio diciéndome, mire doctor, tengo una enfermedad reumática, yo hago la interpretación desde el punto de vista básicamente inmunológico. Básicamente inmunológico. Después me voy a la sintomatología, a la localización. Pero ese paciente que no puede controlar los procesos inflamatorios evidentemente tiene un trastorno inmunológico. Ese trastorno inmunológico puede estar en varios lugares, pero básicamente cuando no puede controlar su proceso inflamatorio está alterado lo que se llama la diferenciación leucocitaria, que es el proceso primario del sistema inmunológico donde los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos, esa línea, los linfocitos, se diferencian entre los linfocitos T, los B y los que se llaman natural killers o linfocitos asesinos. ¿Por qué? Porque no pueden controlar la etapa humoral, que son los linfocitos B. Los linfocitos B controlan la etapa humoral. ¿Cuál es la etapa humoral de la enfermedad? Es la etapa que no se ve nada. Entonces, nosotros, como médicos, vemos la enfermedad en su etapa celular, cuando aparece un trastorno en el laboratorio, cuando aparece una imagen determinada o cuando hay una multiplicidad de signos y síntomas que el paciente manifiesta. Pero si nosotros tuviéramos en claro que una persona que viene al consultorio porque le duele la columna ya me está diciendo algo y no es que tiene una inflamación y nada más, porque para que se produzca un proceso inflamatorio, el primer acontecimiento para que se produzca un proceso inflamatorio es que haya una toxina, porque el proceso inflamatorio es eso, es encapsular una toxina. Entonces, si yo me pongo en un... Oh, pero tiene que ver con el movimiento. Sí tiene que ver con el movimiento, pero si tenés ácido láctico acumulado en el músculo. Si no, no pasa nada. Entonces, hay una serie de cosas a determinar que son muy finas desde el punto de vista fisiopatológico, que nosotros muchas veces la pasamos por de largo y lo que hacemos es tratar de solucionarle al paciente el problema de que si tiene dolor, si no tiene dolor. De hecho, vos vas al consultorio, una vez, a los 6 meses vas otra vez, al año vas otra vez por el mismo dolor y ahí recién te dicen, che, ¿y si hacemos una resonancia? Pues se está repitiendo mucho. Fíjate con el trabajo, siempre excusa afuera. Siempre excusa, a ver, ¿qué movimiento hiciste? ¿Qué trabajo haces? Siempre, como vive el ser humano, con la excusa afuera. Esto así. También se hace medicina con la excusa afuera. Entonces, y no se busca desde lo que puede estar pasando en el organismo. Y de hecho, está pasando algo, porque si no, cualquier persona que hace cualquier movimiento tendría esa sintomatología y no es así. Y si vos te vas estrictamente al proceso laboral, te vas a dar cuenta donde tenés en un puesto de trabajo una rotación de 3 personas que hacen el mismo trabajo con diferentes horarios, y con la misma carga horaria, con el mismo tiempo de trabajo, y hay uno que tiene dolor y el otro no. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Hay un patrón? No hay un patrón. No hay un patrón. Hay una respuesta orgánica, hay una condición orgánica, hay un montón de cosas que determinan que la respuesta final, que es lo que nosotros les decimos enfermedad, o la manifestación final a lo que nosotros decimos enfermedad, sea una circunstancia la cual hay que evaluar teniendo en cuenta todo lo otro. Si no, no se puede. Bueno, ahora la tenemos desde Capilla del Monte a María Dolores Altumán. Yo le decía, pues es que a mí me encanta Córdoba. Me encanta, yo creo que ahí va a ser el lugar mío, el lugar
donde me voy a morir va a ser en Córdoba. Y me encanta, viste que en Córdoba hay mucho, a ver, ¿cómo se llama? Mucho romero, mucho poleo, mucha menta. Y te juro que cuando llego a Rosario vengo con un montón de plantas. Entonces le preguntaba, ¿por qué ese tipo de plantas a mí me llama la atención? Como a vos te puede llamar otro tipo de plantas. Bueno, ella te contesta y va a dar un taller en Anancara que también te va a contar de qué se trata, ¿sí? ¿Cuándo, dónde? Así que escúchala porque es maravilloso esto. ¿Cómo uno tiene una energía con una planta y vos sabés que en definitiva esa planta que vos estás buscando es lo que necesitas? Bueno, será que a mí, no sé, yo necesito romero, poleo y menta. Nosotros tenemos la vibración que tiene la planta. Hay algunas que te llaman más la atención, que bueno, esa es la que está vibrando con vos, y hay otras que no nos gustan. Pero bueno, hay que respetarlas a todas, porque todas nos están brindando su, digamos, esencia para sanarnos. Algunas en la parte, digamos, a nivel psicológico, a nivel anímico, y bueno, ni hablar a nivel físico, por supuesto. Que en este momento yo creo que si todos tomáramos un poquito de conciencia, tomando las hierbas y no tomando medicamentos, nos sanaríamos mucho más rápido. A pesar de que si hacemos un tratamiento con las hierbas, por supuesto es mucho más lento, pero es una sanación perfecta la que hacemos. Porque lo que hacen las hierbas es sacar la enfermedad de adentro hacia afuera. Cosa que un medicamento lo que hace es, disfrazarlo, ocultarlo, y después tenemos las consecuencias que tenemos con tantas enfermedades que hoy día están en los humanos, ¿no? El palo amarillo tiene un poder magnífico que te nivela la serotonina. Entonces, a la persona que está triste, deprimida, decaída, la levanta. Y al que está muy eufórico, lo pone a su nivel, digamos, no es que... lo nivela. Estamos en, digamos, actuamos como seres más normales. Porque el que está deprimido, bueno, da mucha pena ver a una persona que está deprimida y a veces es como nosotros decimos con nuestros ancestros, que se entregan, se están entregando a la vida que ya no le encuentran sentido. Y el que está muy eufórico tampoco es bueno. O sea que es una planta maravillosa. Y es riquísima para tomarla porque tiene un olorcito a limonado y el gusto es muy parecido al cedrón. Yo también digo que el cedrón tiene su efecto porque actúa sobre el corazón. Para las angustias, también es muy bueno tomar el cedrón. El poleo limpia todo lo que sea el aparato genital de la mujer. Nuestros ancestros tomaban, les daban a sus hijas a tomar poleo desde que se hacían señoritas. Y bueno, cuando ya estaban grandes, digamos, y bueno, tenían su pareja y querían tener hijos, dejaban de tomar el poleo. Porque el poleo no solamente limpia, sino que actúa como un anticonceptivo totalmente natural. La menta es mágico para los niños, y para los grandes también, pero para el niñito que tiene miedo. Lo fortalece, le da seguridad. ¿Cuándo venís a Rosario? La semana del 10 de julio. Perfecto. Voy a estar toda la semana hasta el 17. Atendiendo, haciendo las atenciones personalizadas y dando mis talleres en lo de Anancara. Perfecto. El taller va a ser el día 15, a las 15 horas, de 15 a 19. Este mes vamos a estar tratando todo lo que sea el aparato circulatorio, porque ya hemos estado dando el digestivo y el respiratorio, entonces ahora vamos a abocarnos al circulatorio, que es tan importante, ya que ahí entra, por supuesto, la función del corazón. Cuando doy los talleres tratamos las distintas enfermedades que surgen del aparato circulatorio y tratamos las plantas que nos ayudan a estar cada vez mejor. En el aparato circulatorio, por supuesto, está no solamente el corazón, sino el tema de la presión alta, que mucha gente sufre, y que tomando unas gotitas de la tintura de pitanga, por ejemplo, lo puede controlar perfectamente y no estar tomando tantos medicamentos. Porque la persona que sufre de presión arterial, lo primero que hacen es darle para bajarle la presión y automáticamente le dan un diurético, porque eso le hace, le frena, digamos, la circulación en la orina, y por supuesto le dan para la circulación, porque se frena todo. Claro. Entonces, por un diagnóstico de presión arterial, están tomando tres pastillas, y que los laboratorios, por supuesto, se aseguran de por vida.
porque le meten tanto en temor al paciente y cuando tenemos miedo nos paralizamos y no pensamos y no vemos realmente lo que estamos haciendo. Y bueno, con la pitanga, tomando unas gotas todos los días, podés nivelarla tranquilamente y estás tomando algo natural que no tenés consecuencias, como estaba diciendo, en el aparato urinario y en la parte de la circulación. Bueno, nos vemos en julio, señora. Bueno, mi amor, muchas gracias por la atención que me han dado y los espero entonces en el taller. Gracias, un beso grande. Otra mujer que también da gusto charlar, ella tiene la fundación, ¿sí? Tendrel. Bueno, es una formación muy humanística, ¿no? La que brinda Fundación Tendrel. Entonces, planteábamos hoy desde dónde vamos formando a los jóvenes, desde qué lugar. Gloria Bredi, si te cuento. Qué importante es que tomemos en cuenta la responsabilidad de formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las próximas generaciones. ¿Cuál es la propuesta o de qué manera estamos hablando de esto? No me refiero a la alfabetización, no me refiero a brindarles los objetos que el mundo tiene para que nosotros manipulamos, sino que me estoy refiriendo especialmente a la formación humanística. Es lamentable ver en este tiempo cómo los papás, las mamás, la sociedad en su conjunto toma la felicidad de los niños, de los jóvenes o las pautas para las nuevas generaciones como una cuestión solamente materialista. ¿Y a qué me refiero? A darles complacer solo desde el punto de vista de tener este objeto, este otro objeto, de que haga tal cosa, de que haga tal otra. Eso se llama poner el acento en el tener. Y también se llama llevarlo acá, llevarlo allá, llevarlo al otro lado, poner el acento en el hacer. Pero nos estamos olvidando de aquello que fundamenta nuestro sentido como existencia humana, que es el ser. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablamos de una educación centrada en el ser? Me estoy refiriendo a educar la presencia, la conciencia y los valores intrínsecos a lo que son los potenciales humanos. Los potenciales humanos no quedan nada más en lo que como o los movimientos que hago o disponer de un montón de objetos o conocer sobre un tema, si vamos a hablar de instrucción. No, no, no. Los potenciales humanos tienen que ver con la profunda capacidad de la sensibilidad del ser humano que tenemos que tener en cuenta, en dónde, qué es lo que vamos a ver. El ser se manifiesta en una comunidad. Por lo tanto, estamos hablando de educación del modo de pensar, educación de las emociones, educación de la afectividad en las relaciones, cómo afecto, cómo me afectan, cómo manejar esa afectación emotiva, cómo manejar mi cuerpo en relación al trato y al trato del otro hacia mí. También se manifiesta en la capacidad semántica que tenemos, en el lenguaje, cómo utilizo el habla. El habla, ¿es un habla constructiva o es un habla destructiva? Esa habla que me va a permitir desarrollar la parte cognitiva de mi cerebro, y si este cerebro es un cerebro que está siendo educado a través de la comunidad que lo introduce en una especie de mecanismo de diálogo dialéctico, a lo logosófico, al logos, a un pensamiento elevado de comprensión de la vida, de la existencia, o directamente es un habla
tipo, no, sí, bueno, ¿cuándo? Tipo, primera etapa del desarrollo de la humanidad. Si nosotros no lo tenemos que plantear, tenemos que plantearnos qué significa educar a nuestras nuevas generaciones en una formación humana que les permita entenderse para lo que van a necesitar en el mundo o destruirse, porque no tenemos mucha opción. O educamos para la evolución de la conciencia, que es eso lo que estamos haciendo acá, o puede ser un intento fallido de evolución humana. Esperemos que no. La formación humana es algo que creo que como que se está, tocamos fondo y creo que la estamos recuperando. Vamos a tener que ponernos todos juntos a trabajar en ello. El valor de vivir. Bueno, si bien bajó su candidatura, pero seguimos hablando porque me da un placer enorme charlar con Smith. Y máxime de todos estos temas que a veces uno, la locura diaria, no lo puedes hablar. Entonces yo le comentaba, hablábamos del nuevo orden mundial, ¿sí? Viste que yo siempre te hablo del nuevo orden mundial o el nuevo desorden mundial. Bueno, hoy con Smith hablamos de este tema, el nuevo orden mundial y las consecuencias. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede... Sí, yo puedo coincidir, hemos pasado del viejo orden al nuevo desorden. Entonces, es indudable que se está rediscutiendo todo esto, ¿no? Europa está en crisis, tiene un nivel de desempleo grande, lo que ocurre es que tiene amortiguadores sociales que le permiten disimular todo esto, a pesar de que eso también tiene un límite, y las guerras que están alrededor del espacio europeo están provocando también un flujo migratorio como no había desde la Segunda Guerra Mundial. De modo tal que esos son elementos nuevos que va a ver cómo finalmente terminan influyendo en los acontecimientos políticos así también. El terrorismo global es una discusión que también está teniendo esto, que está vinculado justamente a querer imponerle a una determinada región los valores de la democracia, la mirada del consumo, la mirada de cómo se tiene que organizar la sociedad, en lugares que de repente no quieren, no aceptan esa determinación. Y bueno, todas estas cuestiones habrá que discutirlas, ¿eh? Este gobierno está haciendo lo mismo que el otro gobierno. Y que el otro. Sí, pero los acuerdos con China empezaron con Macri, pero los acuerdos comerciales profundos aparecieron en el kirchnerismo. Y el gobierno de esto los ha vuelto a suscribir. Con lo cual, digamos, allí no hay muchas diferencias. Básicamente, nosotros le compramos trabajo chino. Cuando digo trabajo chino, nivel de empleo, desocupación acá y ocupación allá, a cambio de productos primarios nuestros. Lo que nosotros fuimos en el siglo pasado, la granja de los británicos, ahora parece ser que pasaríamos a ser de los chinos. No se trata de decirle que no, porque China es un jugador importante. De lo que se trata es decir, bueno, alguna de estas cuestiones hay que resolverla con trabajo argentino. Mirá si este programa no tiene coincidencias, porque con el dirigente gremial, con Schmidt, hablamos del nuevo desorden mundial. Y sin querer, en otro momento, hablamos con María Esther Pedroni de lo mismo, pero desde otra perspectiva de este desorden mundial. María Esther Pedroni. Bueno, novedades. Hay tantas. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por la convulsión del mundo? Es decir, uno lo tiene que tomar un poquito así, ¿no? Con una sonrisa, porque si no, es problemático. Estamos en una revolución completa. Nuevamente misiles en el aire, conflagraciones. Esto es una guerra en silencio. Adaptada a los tiempos nuevos.
lamentablemente. Pero cuánta convulsión hay en el mundo, ¿no? Nadie sabe dónde está parado. Es como que, a ver, ¿cuál es mi territorio? Tremendo. Y de ahí, la gente, particularmente, ¿qué hago de mi vida? ¿Y estas guerras que se están...? ¿Dónde estoy? Claro, ¿y estas guerras dónde nos llevan? Es decir... Hay una cosa importante. Sabemos que el cambio en el mundo es enorme, que hay un gran movimiento energético. La órbita terrestre está más pequeña. Ah, hay un montón de cosas que se mueven. Pero se mueven precisamente, ¿por qué? Porque a partir del año 2000 hay un cambio de era, hay un movimiento diferente, hay un reacomodo de la Tierra, los seres humanos, la parte de la naturaleza. Entonces, claro, no es fácil la adaptación a todo eso. Lamentablemente se va siempre por el camino del caos. El tema es que nosotros, el hombre, se maneja a través del tiempo. Y la naturaleza, el éter, tiene otros tiempos que no son manejados como lo maneja el hombre. Nosotros manejamos la semana, los meses, los días, los años. El mundo no se maneja así. La masa grande no se maneja así. Los tiempos no son los mismos cósmicos que los nuestros. Nosotros, el hombre, ha puesto términos. Si pensáramos un poquito, veríamos que la vida del ser humano es cortísima. En los tiempos del universo. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos todos movilizados. Por eso hay tantas disciplinas alternativas, complementarias, que van haciendo, si vos te fijas un poquito, vas a ver cómo están apareciendo un montón de cosas que están ayudando al hombre a recomponerse. Fuera de la medicina tradicional o de la mano de la medicina tradicional. Pero son cosas que siempre van por el lado de la espiritualidad, de lo profundo del ser humano. No son cosas superficiales, no son cosas de que ahora está de moda y mañana no está de moda, no. Se van adueñando, como decir, de a poquito, de la masa, y van transformando esa masa. Pero hay una cosa importante, hay que hacerlo, ¿cómo te puedo decir? Desde el lado del amor, desde el lado de la comprensión, desde el lado de la fraternidad. Si no cambiamos esas actitudes, vamos a tener mucho dolor en el mundo para que se produzca la transformación. ¿Más que de lo que tenemos? Más de lo que tenemos, ¿sí? Así es. Y hay una cosa importante. Nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando con todas esas personas que quieren pasarse de un lado al otro a través de las barcazas, a través de las salidas de un continente a otro. La cantidad de gente que desaparece es tremenda. Ahora, yo lo que trato dentro del instituto y la gente que movemos, porque hay una cosa importante. Vos tenés una X cantidad de personas que son alumnos, pero detrás de esas personas está el mundo familiar. ¿Cuánto puede esa persona ir cambiando de a poco el entorno familiar? Entonces se produce como el efecto dominó, ¿entendés? Entonces sí, la masa crece con otra manera de pensar, de sentir, de ver las realidades, de pensar que todo lo que nos pasa no es negativo, sino que es para que avancemos, para que cambiemos, para que nos depuremos. Hay un montón de cosas que hay que cambiar en el sentido de la gente, como piensa la mayoría. Ahí está el tema. Valor de vivir. Bueno, Griselda es una persona que te lee el tarot, pero es una persona distinta, ¿sí? Te atiende de otra manera, te da otros tiempos. Hoy vamos a hablar del tarot terapéutico. Griselda. Hola, ¿cómo están? Vieron que yo les hablo de este tema del tarot terapéutico. Muchas veces mis consultantes me dicen qué distinta que son, qué es tu forma de atender, qué es tu forma de hablar, qué distinto a otros lugares donde yo he ido. Digamos, yo cada profesional se maneja con su técnica y mi técnica es una técnica de acompañamiento. Digamos, en mis consultas no es que venís y estás 15 minutos y te digo las preguntas que querés saber y te vas. Mis consultas llevan un tiempo, porque necesito conocer a quién viene, porque es una forma de conocerte, es una forma de acompañarte, es una forma de tomarte la mano y de decirte,
el camino puede ser por acá, porque la elección siempre es tuya, pero tu camino puede ser por acá, a lo mejor yo estoy equivocada, pero intentemos por ese lugar. Es un camino de acompañamiento. Cuando alguien viene y está tan emocionalmente bloqueado, estas consultas son una forma de que caigan velos, una forma de poder observarte, una manera de poder comprenderte. Y muchas veces lo que pasa cuando alguien viene muy, muy confundido, tratar de que vea el conflicto desde otro lugar, ver la vida desde otro lugar, ver las emociones desde otro lugar, porque es como cuando uno está mucho tiempo en un lugar y se va de vacaciones, cuando vuelve el lugar lo ve desde otro punto de vista, más relajado. Mis consultas apuntan a eso, a que puedas salir de tu conflicto, que puedas observarte y en el observarte puedas encontrar una solución, que quizás la solución está ahí, pero no la podés no podés encontrar, no la podés observar. Las consultas, mis consultas, están orientadas básicamente a eso, a que puedas observarte, a que juntas podamos ver qué solución podés encontrarle a ese estado que crees que nunca vas a salir, que crees que nunca vas a dejar de estar así. Y no. Siempre hay una salida, siempre hay un camino. El tema es encontrar a alguien que te escuche, alguien que te acompañe. Para eso estoy yo en mis consultas. Por eso te invito a que llames y tomes un turno y veas de lo que te estoy hablando. Y recordá que tenés derecho al bienestar. Bueno, hoy con Barrio Nuevo hablamos, sí, del cierre de lista, de los candidatos que se bajaron, quiénes están, sí, un análisis de la política santafesina. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Yo tengo que ser un agradecido más que nada y creo que tuve un acierto indudable. De viajar a Buenos Aires y hablar previamente con un amigo, es decir, que quería que un nombre sobresaliente del sindicalismo nacional estuviese en Rosario, no pidiendo por la integración de dirigentes sindicales en las listas del PJ, obviamente, sino que se den cuenta de que es imprescindible, siempre estuvieron trabajadores. Entonces, nos encontramos con Luján, un compañero santafesino que está en Buenos Aires, y hoy fuimos a verlo a Juan Carlos Smith. Y le dijimos de la importancia que tenía su presencia allá, y si fuese de candidato, mejor, y si no, que fuese, digamos, una cuestión de decisión del momento de él, si él lo ve bien, si lo quiere, seguía o no. Nosotros estábamos todos dispuestos a acompañarlo y además ninguno de los dos que estábamos allí aspiramos a ocupar ningún escaño partidario. Entonces, ya había tenido en algún momento un paso medio fugaz y rasante por acá, por la política santafesina, y no tenía mucha gana, lo habían trampeado a él, y tenía cierto grado de encono, pero y le digo, bueno, pero ahora vos no querés eso, sos el secretario general de la CGT, y además es la voz sobresaliente de la CGT Nacional. Entonces, titubeó, dudó, discutimos un poquito y en definitiva terminó accediendo a lo que nosotros le solicitábamos. Si luego no te gusta, dijimos, lo único que hay que hacer
es dejar. Ni yo, ni él, ni ningún otro de los compañeros que tenemos de tu propio gremio necesitábamos estar en esta oportunidad siendo candidato. No quiere decir que más adelante no peleemos y nos pongamos de acuerdo con quienes nos interese estar de acuerdo y volvamos a ser partícipe. Pero esta no era lo nuestro. Entonces vino, creo que el objetivo se cumplió sólidamente. Prácticamente todos los partidos, digamos, los grupos partidarios, tienen dirigentes sindicales. Volvimos a poner, volvimos a ser partícipes, escuetamente, no demasiado, tampoco fueron representantes de instituciones en absoluto. Y bueno, y tampoco fuimos a decirle nosotros este en ningún grupo, pero sí los grupos políticos del peronismo se llevaron dirigentes sindicales. Es decir, entonces eso para nosotros fue el deber cumplido. Eso lo anticipé, sí. Te lo anticipé a vos, sí, sí. Como lo anticipé en otros medios. Es el deber cumplido. Y cuando estábamos en Santa Fe, que fue un acto muy lindo en el partido, le digo, ¿y vas a seguir, Juan Carlos? ¿Te gustó? Y me dice, ¿cree que te diga la verdad? No era el acuerdo. Y bueno, listo, con eso me dijo todo. Entonces, no fue sorpresa para mí su renuncia. Y porque habíamos cumplimentado. Entonces, teníamos en uno de los grupos a Ratner, por ejemplo, y a otro de los compañeros, que estaba previsto, por ejemplo, Donelo, de ser secretario de la CGT. Bueno, hoy ya no va a ser. Y Ratner no estaba, y sin embargo, seguramente que va a ser. Lo de Ratner es la justicia más grande. Después tenemos a Rivolta de la Bancaria en el otro grupo, que es un compañerazo, es decir, todos son grandes compañeros. También en el grupo de Massa también tenemos dirigentes sindicales, es decir, nuestro objetivo está cumplido. Es decir, creo que, no sé si habrá otros, pero prácticamente todos tienen dirigentes sindicales nuevamente en sus listas. Creo que el objetivo es ir por más espacio para la dirigencia sindical. La dirigencia sindical no tiene que ser solamente alimentación de los grupos políticos. Además, hoy por hoy, como tienen una estadía demasiado larga, o larga, digamos, a lo mejor por la calidad y su bondad como dirigentes políticos, se manifiestan en un estado, por ejemplo, yo para mí tengo que nada más que halagos para lo que es nuestro concejal, es radical, Guaso, que tantos años, y bueno, por algo es tanto, Guaso ha hecho una cantidad de proyectos que son inimaginables. Entonces, en ese fugaz paso de meses que tuve en el Consejo Deliberante, siempre vi y siempre fui un amigo de Guaso. Yo no tengo adversarios políticos nada más, pero son amigos. Entonces, no tengo ningún encono con nadie, me llevo muy bien con todos los partidos políticos. Y bueno, lo que pasa es que yo soy sindicalista y creo que soy uno de los más veteranos, sin duda. Soy uno de los más veteranos y bueno. ¿Y cómo ves el triunfo? Mirá, la posibilidad de triunfo, ¿sí? Creo que vamos a estar bien parados. Creo que vamos a estar bien parados. Son muchos y en algún momento va a existir la posibilidad cierta de que estemos para más. Es decir, nosotros no podemos hacer, por ejemplo, lo que lamentablemente le ocurrió al radicalismo. Es decir, una multiplicidad de partidos. No. Nosotros debemos que ser partícipe de los partidos políticos que congenian con nosotros, que tenemos, digamos, pensamientos políticos similares, es decir, pero no podemos mezclar agua y aceite. Entonces, sí, en los partidos políticos que son
que quizás peleamos por los mismos, los mismos pensamientos. Entonces, allí sí vamos a estar nosotros. Así que para nosotros es el deber cumplido, estamos muy felices. Y creo que el sindicalismo todo está muy conforme con lo que se ha logrado hasta ahora. De nada, hoy ya empezamos a tener. En el futuro, para la gobernación, también vamos a tener. Un tema que a los hombres les interesa mucho, esta problemática. Por eso lo volvemos a poner al aire y te lo cuenta el doctor Motura, que es el peyroné. El peyroné es una enfermedad que la describió el médico de Luis XIV, François de Le Peyroné, en 1743, que es el pene, cuando el pene en vez de estar erecto, tiene una se tuerce, porque se ha hecho una fibrosis en los cuerpos cavernosos, tiene dos cuerpos cavernosos, un esponjoso, el cavernoso se... Y entonces se retrae. ¿Se nace con eso o se produce? No, eso se produce después en la edad adulta. Ah. Es una curvatura por fibrosis, que aparece un tejido cicatrizal, ¿no es cierto? Entonces se dobla en esta forma, ¿no es cierto? Es bastante bravo el tema. Las causas, se habla de microtrauma, se habla de pequeños golpes, ¿no? Que puede ser genético, que es inmunológico. Hay una cantidad muy grande, ¿eh? Sí, lo que pasa es que nadie comenta una cosa privada si no la comenta. Pero de peyroné le diría que estadística más o menos bien hecha, están hablando de gente arriba de 50 años, de un 30, un 40%. Pero ¿y a qué le atribuye tanto, Doc? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta explosión así? Es como si fuera como cuando usted tiene un poco de reumatismo, que una articulación le queda dura. Pero si uno no puede hacer el amor, entonces. Claro, claro, porque al tener una torcedura es lógico. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, ahí está el tema, prácticamente es muy difícil. Se ha usado láser, se ha usado cirugía. Todo lo que yo he visto, por lo menos, han sido resultados muy pobres. Es más comercial que otra cosa. ¿Y con la ahora, con la vitamina E, el propóleo, el aloe, algunas otras hierbas que uno las va variando de acuerdo a lo que tiene el enfermo, hemos logrado resultados. Hemos hecho una crema que se llama Propsavil en nuestra farmacia. Ahí mi hija Andina la ha fabricado. Y con eso tengo varios pacientes, arriba de la docena de pacientes, que van mejorando. Lleva tiempo, ¿no es cierto? Es como una cicatriz, es una cicatriz, como una cicatriz, tratar de disolverla, una cicatriz. Claro. Queda como una cicatriz. Por eso le digo. No es una enfermedad fácil de tratar, indudablemente. No pone en peligro la vida y nada, pero la calidad de vida se resiente mucho. Totalmente. Gracias. El valor de vivir. Ya llegamos al final del valor de vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Combate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.